¿Cómo andan? En el video de hoy vamos a hacer los frenos del Falco. Falco no tiene freno de nada. Perdón, Johnny, dejaste caro su detalle que me iba a ayudar. Pero empecé a hablar y me embalé. Así que vamos a mandarle ya. No tiene nada de freno. Y lo que vamos a hacer es todas las líneas del freno, excepto la del diferencial, que la del diferencial están sanas. Un solo lado. Del lado izquierdo está bien, del lado derecho no. Así que del lado derecho tengo que copiarlo, pero no tengo caño y otro día lo haré. Pero yo le voy a dejar subido el video este, así lo pueden ir viendo. Vamos a hacer la línea de freno de las dos ruedas delanteras y de la bajada hacia la rueda trasera, que ya tenemos para varilla larga para copiar y bueno, un montón de cosas. Bueno, esto para guiarnos. Mira, este estaba acá, mira. Este estaba acá, así. ¿Eh? Y ese es el caño que va para atrás. Es el caño que tenemos que usar para atrás, es ese. Bueno, este que sacamos ahora va hacia la rueda conductor. Sí, hacia la rueda conductor. Listo. Y va acá. Rueda conductor, atrás y este que es rueda de acompañante. La valvulita. Nos vamos a conservar estos dos caños nada más. Son los que salen de la bomba y entran en la válvula. Vale. Ahora lo que hay que ponerse a hacer es copiar ese tramo tal cual está y de ahí empezar a copiar inventando todo, ¿no? Porque no tenemos. Ahora me voy a poner a buscar los tornillitos por acá, la voy a terminar de limpiar bien completa y la vamos a estar colocando. Bueno, miren, estamos buscando las mechas así, pero me parece que esta 8 y medio va a andar bien, a ver. Acá tengo la perfo. A ver si pueden ver algo. Se los apoyo así nada más, vemos. Bien. Le tiro una. Siempre que aten algo, herramienta, estén trabajando, yo recomiendo siempre hacer este nudo. Bueno, como ven, quedó agarradísima. Esta es la línea del diferencial. Bueno, esa la cortaron ahí, no sé qué habrán hecho. Y se agarra ahí, ahí se solapita. Mientras acá esta parece que es otra válvula. Y viene del flexible que está ahí. Bueno, miren cómo está pintado hasta acá. Toda la cola pintada. Me queda pintar todo lo que los piso. Pero miren qué hermosura. Miren. Me puse a ver cómo era para doblar el freno y bueno, voy a agarrar. Estoy dejando un poquito más largo para que cuando sea el momento de cortar quede bien. Así que lo fuimos copiando un poco, así a mano nomás. Y digamos que quedó bastante bien. Ahora lo que habría que hacer es cortar eso un poco ahí. Así ya nos queda esa varilla copiada, que es la única que tenemos para copiar. A las dos delanteras hay que inventarlas. Así que vamos a ver qué hacemos con eso. Bueno, ahí te ve, o sea, pone corto el caño y estuve practicando con una puntita, como es, más o menos lo marcamos, siempre lo dejamos un poquito más de lo que realmente es, después lo cortamos ahora una aproximada, después lo cortamos bien al momento de colocar. Un éxito, cortador, ¿sí? ¿Listo? Ahí está. ¿Ven cómo queda cortadito? Si no, otra herramienta lo cerraría, le haría mucha presión y lo cerraría el caño. Así que si tienen que usar, usen esa cortadora. Nosotros nos salió creo que 400 pesos, un regalo. Hace como un mes. Sí, hace como un mes. Así que... O tres, o cuatro. Bueno, ¿cómo andan? Miren, acá estoy ayudando a media vuelta. Nosotros acá en la rueda delantera no teníamos cañito en este auto, ¿no? Lo que tenían, se sacaron, se cambiaron en su tiempo, no sé, la verdad, no tenía nada el auto. Y la idea nuestra, bueno, la idea de Eve fue copiar con un alambre el recorrido, más o menos, para que poder copiarlo después con el cañito. Ahí, supuestamente, hay un alambre, no sé, ahí, van siguiendo mi dedo, ¿ven? Hay un alambre, viene así, ta. Y acá está el otro, pa.
y ahí termina. Bueno, y este está más o menos copiado, habría que cortarlo con el tamaño de aquel y hacer el otro lado. Ya tendríamos esos dos lados y nos estaría faltando acá en el for, nos estaría faltando, ya tenemos el de este lado, tenemos el de aquel lado, nos estaría faltando el que sale de ahí y baja hasta ahí, hasta el medio del asiento conductor más o menos, y ahí se une, ahí se uniría. Bueno, y este es el que va al medio del auto, o sea, el que se une por ahí y llega hasta el flexible del diferencial. Bueno, ya se hizo de noche, como verán, y bueno, recién vino Sebastián a darnos unas cosas y ya se fue. Bueno, si no sabes quién es Sebastián, anda a verlo en el video anterior, está, tiene un Ford Falcon Turbo increíble. Bueno, ya sabes que tiene para hacer freno en todos tus autos. No le voy a hacer más freno a ninguno. Sí que no. Van a venir nuevo. A la chata le voy a hacer freno. Sí. Si yo voy a venir con freno, no me voy para nada, hacerle freno de nada. Bueno, como andan hoy otro día ya, y acá tengo una línea de freno. Miren, dobladitas. Miren lo que hicimos ayer, lo voy a mostrar un poco. Bueno, a ver si logran ver ahí. Ya tenemos la rueda del lado, mirando el auto de frente, ¿no? Tenemos la rueda de este lado, la rueda de aquel lado. Y este largo es el que va por el medio del auto, se va por ahí. Y este cortito es el que baja de las valvulitas que tenemos ahí hasta la mitad y se une a la larga. Que esa larga entra al flexible de atrás. Bueno, si logran ver, acá tenemos el cañito como viene. Ahora tengo batería y le voy a poner luz. ¿Ven? No sé si por acá debe ir algo que sujete el caño, calculo, en esos dos huequitos, la verdad no tengo idea, ¿ven? Y acá lo dejé largo de más, para no errarle por las dudas. Es mejor tener de más y no de menos. Así que más o menos por acá empezaría el flexible, ese lo vamos a cortar. Creo que ese pedacito me sirve para la unión entre los dos calipers. Y acá arriba, esta va acá, ¿no? Viene, dobla ahí, baja y se viene directo al buche que saldría hacia afuera. O sea, esa está puesta. Andan, bueno, miren, ahora voy a ponerme a hacerle la boquilla esto. Para hacerlo tiene que usar esta herramienta. Se aprieta el caño con uno de esta medida y con esto le van haciendo la copita esa, que es para que no se escape la tuerquita. Siempre antes de poner a hacerse esto, pongan la tuerquita. Siempre, si no, después no van a tener como meter, le van a cortar y después le puede caer chico. Sí, sí, antes la tuerquita. Esa tuerquita yo la reutilicé de la original, que como habrán visto ayer, teníamos que copiar esta. Y bueno, ya la copié, entonces le corté la puntita y voy a reutilizar esta que me gusta más que las nuevas. Bueno, miren, este se aprieta algo así, ven. Tienen que dejar un filito saliéndose afuera y con esta máquina lo aprietan y se va haciendo la formita. Cuando termine les muestro. Bueno, miren cómo queda. Queda hermoso. ¿Ven? Miren, una maravilla. ¿Ven cómo queda pestañadito? No lo puedo creer, ya tenemos una línea puesta. Esta va a la rueda de este lado. Bueno, miren, como pueden ver, ya pusimos la otra línea también, ya está colocada. Esta sale así, baja ahí y pasa por abajo de las mangueras de la calefacción y entra también de vuelta ahí. Bueno, ya terminamos esas dos líneas de freno, que sería rueda izquierda y derecha delantera. Y ahora Eve se va a poner a hacer lo que falta acá. Acá iría el cañito que se va hacia atrás. Así que ahora se va a poner a boquillar eso y les muestro. Ahora siempre recuerden, siempre, ponerla antes. Siempre recuerden.
templadito ahí. Maravilla. Ahí está. A ver, bueno, miren, acá está el costado de este el Falcon, miren la mugre que tiene. Vamos a meterlo acá abajo. Ya estuve poniendo la larga que estuvimos haciendo hace ratito. Esperen que voy a meter acá abajo aquí un quilombazo. Bueno, a ver, ahí les cuento. Y por ahí va un caño y ven, va hasta la cola, va hasta ahí, está el flexible. Va. Ese caño que copiamos recién, ya entró en el flexible. Y acá viene este que después pintar todo esto, ¿no? Ahí está el selector. Ven, viene este, ¿no? Y se une con ese. Bueno, a ver, vamos a tratar de ponerlo y que vean. Ahí quedó unida. Y esa viene allá. El vanomoto. Se logra ver la válvula. Ahí está el embrague. Queda así conectado acá. Y se va para la cola. Está el flexible para allá atrás. O sea, digamos que ya tenemos todo el auto unido. Ahora todo esto está presentado, ¿no? Donde le voy a poner líquido freno, voy a apretar todo realmente. Y bueno, y vamos a ver cómo queda. Pero ya tenemos la línea completa del auto hecha, nueva. Bueno, miren. Ya tenemos prácticamente todo lo que el freno ha hecho. Así que voy a subir el video este así. Y lo voy a subir a otra parte cuando ya esté todo listo. Cuando esté listo los frenos, digamos. El auto no tenía nada. El auto vino con otro sistema de freno. Bueno, ya voy a subir la historia, si saben bien la historia del auto, cómo fue. No tenía servo, no tenía nada, el auto pelado por completo. Y bueno, compré ese servo con una bomba de doble circuito. Bomba nueva y el servo supuestamente está arreglado. Me dijo mi tío que ese servo no se repara porque es blindado. Así que a mí me han dicho que sí, no sé si me habrán mentido o no, la verdad. Espero que no. Bueno, la cuestión que... bomba nueva y no tenía esa válvula. Esa válvula es la que lleva ese sistema de doble circuito. Así que mi amigo Walter me vendió esa válvula. Y bueno, gracias Walter. Así que me la vendió con esos dos caños que salen de la bomba hacia la válvula. Y con los otros pedacitos que ya vieron antes. Que bueno, si logran ver ahí. Nosotros hicimos esta, que fue la que recién terminamos de poner. Que es la que va para atrás y se une con la larga, que ya le hicimos. Después tenemos esta, que viene toda la curva y que va hacia la rueda izquierda. Y después tenemos esta, que viene y entra acá en el buche hacia la rueda derecha. Así que eso más o menos como viene el Falcon con el tema de los frenos. Para el próximo video lo que voy a hacer va a ser terminar de colocar los flexibles. Terminar de colocar los flexibles delanteros. Y poner los calipers, armar las cintas que la tiene Maxi. Maxi es el, por si no lo conocen, él tiene una casa de frenos también y él fue el de la nota del Mitsubishi blanco. Así que si no han visto la nota del Mitsubishi blanco, vayan a verla, que está muy buena, muy lindo auto. Y bueno, él tiene las campanas con la cinta para darle una manaseadita y bueno, y poder colocarlas. Bueno, terminamos. Sí, por fin, no podemos creer la verdad que tenemos la línea de freno hecha en el auto. Tenemos todo hecho. O sea, la bomba, la válvula y hacia toda la rueda, digamos. Así que, algo que no existía en el auto. Sí, algo nunca existió. Y lo que nos queda hacer son chapitas de aluminio, me dijo mi tío Diego. Para carro. Si tiene todo. Contra el chasis. Así no vibran y no, me dijo que se pueden llegar a cortar. Así que vamos después que hacer eso, pero lo vamos a meter en otro video. En el video que viene vamos a hacer eso y ¿qué vamos a hacer? No sé, alguna otra cosa. Hay que colocar los calipers y algo más que hacer, seguro. Sí. Hay que colocar los calipers y terminar la cinta. Así que eso lo vamos a hacer para el próximo video. Y digamos que ya sería purgando, sería todo, así que queda listo. Pero por lo menos ahora viene bastante bien. Ya tenemos la línea de freno hecha en todo el auto entero. Así que bueno. Nos vemos en el próximo. Chao.